Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a un directo aquí en el canal de DTDXD. Yo espero que se me esté escuchando bien. Hoy vamos a empezar con el sufrimiento. Hoy nos toca jugar a sacar las armas de oro de los snipers. Estos nos piden 3 snipers para poder sacar el forjado. Por lo cual, son 3 snipers que en este directo vamos a sacar en oro. Igual que las veces pasadas, aparte de que este video va a ser grabado y editado luego, porque ahorita sigue en directo, ¿verdad? Pero este video va a ser grabado y luego editado para posteriormente publicarlo. Y van a ver todo el proceso, pues. Todos los fails, todas las tonterías que me pasen, todas las muertes consecutivas que llegaran a pasarme, como más de 10 veces muriendo constantemente y sin poder hacer nada. También. Por lo que, acompáñenme a esta travesía interesante de sacando las armas de oro de los snipers. Ahora, si bien no te voy a decir nada que no sea real, los snipers para mí no son nada buenos. O sea, yo, la personal, yo no los manejo, pero son necesarios para sacar el interestelar. Pues la Morse es la única con la que mayormente he jugado y es con la que, digamos, tengo solo un desafío por terminar. Y la segunda sería, pues esta, la Stalker, por así decirlo, la que tengo ahorita en las manos, ¿verdad? Del jugador. También con esta he jugado, pero no he matado con ella. Entonces, todavía tengo muy, muy, muy largo camino por recorrer, ¿sabes? Entonces, vamos a darle, señores, vamos a darle. De la Morse, ahí te va. Nos pedía 50 bajas de operador con la AR, 50 bajas de operador después de apuntar con la mira, 15 bajas de un tiro con el arma, ¿vale? Entonces ya los tengo, son los 3 que ya tengo, me hace falta uno, la cual es 10 bajas de operador disparando desde lejos con el arma, y tengo dos, o sea que esto a huevo, para que lo pueda sacar tiene que ser tiro lejano sí o sí. Y luego está 50 bajas de operador usando el accesorio con mira de aumento. Esto no tiene mucho sentido porque al final de cuentas la mira que tiene predeterminada es mira como de 6, por así decirlo. Y luego, o sea, que lo que les decía, que para sacar el forjado nos piden fusiles de precisión, 3 camuflajes de oro dorado. Tal vez acá sí se me ve lo de los snipers. Al ser 10 contra 10, me imagino que son mapas entre medianos y grandes. Como dicen los youtubers estos conocidos de internet, de Corson y de Call of Duty y todos estos. Ya verás tú los desafíos para sacar la materia oscura de Black Ops 6. Mata a un enemigo en el aire mientras te mueves lateralmente con el sniper apuntando al mismo tiempo de que te tiras para la izquierda. Hostia, 113 de ping, señor. A la máquina. A ver, cabe decir que es demasiado difícil hacer tiros lejanos, porque ¿cómo saber que es un tiro lejano, sabes? A ver, entonces, hay una mirilla que te dice cuánta distancia hay de un enemigo al otro. Es esta de acá. Justamente ahí sale. Es un meta. De la Victus XRM. XMR. Pues vamos a darle el activo y la desbloqueamos en lo que, pues en lo que hacemos algo, ¿verdad? Aunque lo dudo demasiado. Ok, otro mapa, entre comillas, grande. Un punto donde podría agarrar sería acá todo derecho. Dominio. Y este posible. Capturemos y mantengamos nuestros objetivos. Enemigo tomando alfa. Somos bravo. Enemigo tomando alfa. Enviando cargadores. Híjoles. ¡Bajo fuego! Se movió. Carajo, que tiro. Recargando. Tiro lejano. A huevo. Enemigo tomando alfa. Objetivo bravo y peligro. El enemigo
enemigo tiene todos los objetivos. UAV enemigo activo. ¡Hostia, por la espalda! ¡Cambiando cargadores! ¡Cambiando cargadores! ¡Puta madre, hit marker! ¿Sabes qué es lo bueno? Son 10. Llevaba dos. Y como me tengo que subir aquí para poder ver. ¡Eliminado! ¡Justo en el ojo! Salga. El enemigo está ganando terreno. ¡Retrocedan! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Recargando! ¡Oh, shit! ¡Estoy recargando! ¡Ah, me dieron! Ni yo ni tú. Ninguno de los dos nos disparamos. Estamos tomando. ¡Me están acribillando! Mosquito hostil. ¡Ah! Casi. Enemigo abatido. Eso no fue tiro lejano, puta madre. Tiene que ser hasta allá. Cambiando cargadores. ¡Ah! Carajo. ¡Atentos! El enemigo cambiando cargadores. Aseguremos el cargador. Cambiando cargadores. No. Enemigo tomando alfa. Asegurando objetivo Charlie. UAV hostil en el área. ¡Lanzando granada! ¡Recargando! Estamos tomando Charlie. Charlie asegurado. Enemigo asegurando Charlie. Asegurando objetivo. ¡Ay, la puta madre! Ese lagazo que fue. El enemigo tomó Charlie. ¡Bajo fuego! Ese es el lagazo. Enemigo lanzado. Pregunta a ser. El enemigo capturó dos objetivos. Hay que quitarlos. Buenas tardes. Ya nos están dominando. Serio, ¿no? Mosquito hostil desplegado. Me hace falta uno. Deduzco, pero creo que me hace falta uno. Misión fallida. Volvamos a la base. 13 kills, de las cuales fueron... ¿Qué será? Y justamente fui la última muerte yo con la minita, Qué raro, güey. No hubo otra muerte más. Deduzco que me hace falta una, güey. Una sola aquí. Ok, me hacen falta cuatro, no una. Acá la alcance. Como tal. Este es 60 metros para que sea tiro lejano. Vete tú a saber cómo chingados le hago. Son 50 con 8 metros. Teta la chingada. Con 52 o 51 sí se hace. Ay, no, va a tocar este mapa. Va a tocar Bite. Y no quiero Bite. Ahora sí, me pongo a pensar. Me pongo aquí de convención, lo convierte como en una escopeta. Pero ¿cómo saber que la escopeta tiene tiro lejano? O bueno, el quiere convención te lo convierte en escopeta. ¿Cómo sabes que esa... en teoría... modificación le haría a alcance de tiro lejano, por así decirlo? Vamos a ver Tokio. Aquí creo, quiero pensar, aquí creo que hay un lugar donde puedo hacer tiros lejanos. Duelo por equipo. Duelo por acá. Podemos combatir a todos, a cualquier hostil de la zona. Ah, fíjate que desde por acá puedo hacer también los tiros lejanos, ¿eh? ¡A la máquina! Wow, ¿cómo que tiras a la cabeza? A ver, ¿cómo puedes? ¡Nah, me chingues! Esa no se vio.
Eso ni yo me vi, literal. Estoy recargando. Uy, casi. Ah, la puta madre, a ver. Lo maté. Ahí. Copiado. Son 71 metros. ¿Cómo no va a ser tiro lejano esa vaina? Ah, oh, sí, sí es tiro lejano, pero no cuenta, loco. Hay camperos que salieron, tipo. Tipo campeando de lo más asqueroso con rifle de asalto. Te creo con el sniper, te la creo, te la paso. Pero con rifle de asalto ya es una vergüenza. Y desde allá me disparó, what? Contacto enemigo. ¿Qué pedo? ¿What? UAV hostil en el área. No mames, güey. ¿Cómo? A veces no logro entender a la gente en este juego. ¿Cómo rayos te mata tan fácil? Movimiento. ¡Bajo fuego! No cualquiera lo hace a esa distancia. Tiro lejano. Ahí está. Me faltan dos. Bueno, me hice dos más. Logramos nuestra misión. Buen trabajo. Me hice dos más. O sea, al menos ese hice algo ya. Qué lamentable, ¿eh? Por eso no me gustan mucho los snipers. Pero bueno, son necesarios para el Interestelar. ¿Qué les puedo decir? Entonces, confirmamos que 70 metros directamente es tiro lejano. Y es que a mi amigo Ledwig le saldría mejor este desafío. Yo creo que hasta ya se desbloqueó este camuflaje. Por favor, un mapa grande, no tan grande. Mediano, no tan mediano. Una combinación entre los dos. Ya una vez que tenga eso, con el kit de conversión puedo irme a la a Sheetman y matar básicamente. O sea, nada más por eso los tiros lejanos me metía a modo de juego de mapas grandes, que pues normalmente en su mayoría de los casos duran un poco más de lo normal. Duran más de 10 minutos, 15 minutos cuando máximo. Duran como 20 o 25 minutos, por lo mismo de que pues son mapas grandes, la gente los encuentra, y si son mapas de objetivos, no todos tienen los objetivos, ¿sabes? Viendo cargadores. Me encargué del enemigo. Mierda, estuvo cerca. Objetivo abatido. Cambiando cargadores. Enemigo detectado. Eliminado. Recargando. Objetivo alfa. UAV en espera. En el blanco. Ok, tiro lejano. Ahí está, boludo. 7-1, solicito reconocimiento de mi ubicación. Lanzando, señor. Bueno, me espero. Muchas gracias. Muchas gracias, afición. Me espero. Entonces, para sacar el oro, nos pide específicamente hacer 50 bajas usando un accesorio de mira de aumento. Vale, entonces no cuenta la, no cuenta el kit de conversión. Pero podríamos usar, no sé, esta, la Corio. Vale, la Corio la podríamos usar. No es una mira tan excesivamente grande. Claro. Tengo que tener puntería, señores. Voy a probar primero con la Corio. De no salir con la Corio 2.5, la pruebo con una un poquito más. Y ya si me pide literalmente jugar con un arma que tenga una mira de 16%. Bien. Baja confirmada. Vamos a ver. Matemos a los hostiles y tomemos para ganar. Cambiando cargadores. ¡Puntos! 50.
nave hostil en el área. Cambiando cargadores. Dos. Desplegado. Ya, dale un paso, compañero. Recargando. Tirador eliminado. Cambiando cargadores. ¡Ay, me dieron! Cambiando cargadores. En cambio, señores. En cambio, señores. ¡Hostia! Eliminé a su francotirador. Solicitando reconocimiento aéreo. ¡Qué puto cambio, amigo! ¡What the fuck! Cambiando cargadores. What the fuck, sentí que un lagazo me dio ahí de ping, ya ni siquiera de juego, de ping. ¡Me están acribillando! Cambiando cargadores. Tres enemigos por aquí. Cambiando cargadores. Sube con poco combustible, regresando a... ¡Mira, eso va a parar! ¡Jajaja, lo mato! Cambiando cargadores. Estoy recargando. Cambiando cargadores. ¡Me dieron! Listo para salir. Ah, me hace falta una kit para el otro. Cargadores. Objetivo abatido. 7-1, solicito reconocimiento en mi ubicación. Ah, oh, casi le doy con el tiro así. Cambiando cargadores. Cuida. Cambiando cargadores. ¡Bajo fuego! Hace jugada. Queda 30 segundos. Ah, casi le doy a este boludo. Era 31 kills, bueno, 31 para ser exactos, pero... ¡Qué pinche diferencia, loco! What the hell? O sea, de pasar a no hacer más que solo una kill, si el caso por medio... Hace ese 31 en un mapa chiquito, más frenético. Güey, quedé putas primer lugar, cabrón, en mi equipo. O sea. Y para los que se pregunten cuáles son los hacks del que uso, cómo se llaman, dónde comprarlos, se llaman manos, señores, se llaman manos. Duelo por habilidad. Agilidad. Y pendejez al mismo tiempo. Estoy recargando. El enemigo tomó la delantera. Ah, casi, porque no era por este loco. Me dieron. Cambiando cargadores. Tenemos la delantera. Estoy objetivo abatido. 47, ya para la próxima 48, porque tienes 50, o sea, básicamente ya estaríamos desbloqueando en la siguiente partida. Falta dos. Área localizada. Aseguremos el punto. ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Consíganme un médico! ¡Aquí vamos! Tenemos la delantera. Dos. Y ese no sé de dónde salió, pero mi compañero no. ¡Oye, Sigma! ¡Bajo fuego! Ahí está el oro, señores. ¡Mierda! Estuvo fuego. Cerca. Un solo escondido. También me la mira. Enemigos dentro del perímetro.
demasiado grande, entonces, para que pueda disparar en este mapa. Esperando otro punto caliente. ¡Ver! Área actualizada. Vamos al punto caliente. Objetivo eliminado. Aliado en posición. Estoy recargando. Ahí entonces, poco después de... ¡Granada lanzada! ¡Suave! Punto caliente hacer expuesto, esto y luego volver a hacer así. Sería hacer así. Hacer. Matar a alguien. El enemigo tomó la delantera. Otro aliado en línea. Por la puta espalda, boludo, no mames. Esto es por mi aliado. ¡Me dieron! Necesito curarme. ¡A cubierto! Ataque de mortero aliado en camino. ¡Aquí viene! Ha recibido UAV en línea y sobre la zona. ¡Mira dónde disparas! Aquí viene. Ah, la puta madre. Actualizada. Vamos al punto caliente. En el área. Punto caliente expuesto. Protejámoslo. Cambiando cargadores. Van tres. Enemigos dentro del perímetro. ¡Narro! Hostia, casi un colateral, perro. Punto caliente expuesto. Protejámoslo. ¡Granada! Nuestra misión. Reino. ¿Cómo cuánto? Ya está cerca de los 40. De los 40.